Todos los momentos de la historia son traumáticos, porque la historia nos enseña que no hay situaciones estables. Hay momentos permanentes de transición, algunos violentos, otros más pacíficos, pero transición al fin. Y la manera de mantener contenidas a las masas es crearles una situación de inseguridad, por la simple razón de que están tan ocupados sobreviviendo que no tienen tiempo de cuestionar las cartas como vienen dadas. ¿Qué quiere decir esto de las cartas como vienen dadas? Está reconocido en todas las agencias de Naciones Unidas que el 80% de los bienes naturales y artificiales de la industria son disfrutados por un 20% de la población, mientras que el otro 80% de la población terrestre se las arregla con el 20% que sobra. Y eso lo reconoce el Banco Mundial, que además ya dice lo más campanamente posible que tenemos que convivir con 1.300 millones de muertos de hambre. Y eso se sostiene porque la gente cree que le van a ayudar a salir del pozo. No, le van a ayudar a empujarla un poquito más hacia la inseguridad, un poquito más hacia la zona difusa de los que no tienen, para que los que tienen sigan acumulando. Es un mundo complicado, y esta no es una lectura ideológica, es una lectura sociológica al alcance de cualquiera que tenga una computadora y ponga las palabras adecuadas en el Google y en el Wikipedia, y ahí tiene el retrato patente de toda esta infamia. Nosotros no venimos con un ejército a cambiar las cosas, venimos simplemente con algunas verdades y con alguna gente que está protagonizando la diferencia. Las diferencias que no pasan en un punto específico, sino que están dispersas por el planeta. Y fundamentalmente lo que buscan estas personas no es decapitar al rey, sino lograr autosuficiencia, solidaridad, tolerancia y mantener su diferencia a flote en compatibilidad con la de los demás, sin cortarle la cabeza a nadie. Por eso nuestro programa se llama Nexitud, es la arquitectura del nexo, de la compartida vivencia de estar en el planeta y ser tripulantes de un planeta que es como una espacionave donde no hay lugar para los parásitos. Y así vamos, despacito, invitando gente que está protagonizando la diferencia. Estamos con Adrián Ruiz los martes de 16 a 17. Y estamos en Barricada TV. Esto es Barricada TV, este canal comunitario del barrio de Almagro, que estamos en la fábrica recuperada IMPA. Queremos agradecer a todos los que colaboran con nosotros, desde la escenografía que siempre nos provee Mireya Baglietto y la gente que está haciendo cámaras, Adrián Quinteros, Olivia, y el equipo que tiene acá la gente de Barricada, ¿no? Hoy tenemos un programa bastante cargado de cosas, tenemos dos visitas. Y tenemos una entrevista que hicimos cuando en oportunidad del Festival Internacional de Cine Ambiental, Festival El Finca, una entrevista que hicimos con Marie-Monique Robin, la autora de una cantidad de películas, entre ellas El Mundo Según Monsanto, ¿no? Es una... un tema semi-tabú en muchos canales comerciales, claro, por no decir en todos. En todos, claro, claro. Un poderoso propagandista, la maquinaria que tiene Monsanto. Entonces, La propuesta es que hoy compartamos este programa y vamos a un separador y entramos de lleno con la primera entrevista de hoy aquí en Nexitud por Barricada TV. We're gonna make it.
Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Estamos aquí en Exitud por Barricada TV y empezamos con las primeras entrevistas del día de hoy. Soberanía alimentaria, ¿qué será esa palabra que antes nadie sabía exactamente de qué se trataba? Hoy existen en la Argentina una cantidad de cátedras libres en las universidades de la Argentina y estamos con Miriam Gorbán, que es la responsable, la coordinadora de la cátedra libre de la Facultad de Medicina, de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Kita? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, ¿de qué trata este tema de la soberanía alimentaria? ¿Qué significa para el común de los que no están al tanto del tema? Yo creo que la soberanía, la palabra soberanía, ya quiere decir muchas cosas, sobre todo porque siempre la referimos a la soberanía política. Bueno, yo creo que plantearnos el tema de soberanía desde la alimentación también es un hecho político. Y es un hecho en construcción, como lo es todo proceso de los pueblos hasta alcanzar la soberanía, y está vinculada a la soberanía económica, a la soberanía política, a la justicia social, a la distribución equitativa de los recursos, como decía el amigo, en este planeta que nos toca vivir, donde el 1% acumula toda la riqueza y somos el 99, como se dijeron en las luchas de estos años. El resto nos tenemos que repartir, no precisamente en forma equitativa, la riqueza, y entre ellos lo de la alimentación que nos garantiza la vida, ¿no? Brevemente, ¿qué es la cátedra que tienen ustedes en la UBA? La cátedra nace en el 2013 por iniciativa de los estudiantes de la Escuela de Nutrición, que la sigue sosteniendo, realmente el Centro de Estudiantes, el BENI, verdaderos estudiantes de nutrición independientes, eso quiere decir BENI, los del BENI que crearon esta cátedra cuando asumieron, tomaron conciencia dentro de su propia carrera de lo que es realmente lo que significa la problemática alimentaria. A partir de ahí, estamos en el cuarto año de cursada, digamos así, es abierta, es de parte de la parte docente, que no es tal, porque es diálogo de saberes, es interdisciplinaria. En nuestra cátedra están los ingenieros agrónomos, los sociólogos, los antropólogos, los ciudadanos de Patagonia. Y la apertura es porque en ella no solamente cursan los estudiantes de nutrición, sino por el contrario, los estudiantes de distintas disciplinas, las amas de casa, los profesionales. Es un grupo muy heterogéneo de gente. El primer año tuvimos 100 inscriptos, el segundo, tercero, 200, 100, pero al mismo tiempo tomamos en la bandera, digamos, en fechas claves, como por ejemplo el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, lo implantamos en la Facultad de Medicina, donde no se tomaba este día, y tomamos los lemas que este Día Mundial, digamos, y que las organizaciones internacionales fueron dictando el lema de cada año y de cada problemática importante. Así hicimos, ya son 4 años que venimos llevando el 7 de abril,
y con la panel participaron los más destacados profesionales que están y que estamos librando la batalla por una alimentación sana, por una alimentación saludable, pero a la que tengan acceso todos los ciudadanos. Entonces eso hace que hayamos convocado realmente más de 1.000, 2.000 personas en cada una de estas actividades. De la misma manera tomamos también el 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, o el Día de Nutrición, que es el 11, que ahora reiniciamos después de estas vacaciones, tenemos clase los martes, reiniciamos con el tema de este año, que es la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas en especial la obesidad, la diabetes y todas las demás que las acompañan, ¿no? ¿Y el alimento es parte de la medicina? Bueno, allá un señor que se llamó Hipócrates, allá lejos y hace tiempo, que decía que tu alimento sea tu medicamento. Así que estamos asociados. Pero nosotros solos no estamos asociados ya en el plano de consumidores o de ciudadanos, sino que los que están más arriba, las grandes empresas transnacionales, ellas sí están amigadas. Entonces la industria farmacéutica y la industria alimentaria son socias en este devenir que nos trae la inseguridad alimentaria en el mundo. ¿Y qué transformaciones hubo en la alimentación, en lo que comemos en el último siglo, siglo y medio? Yo diría que tenemos grandes cambios, sobre todo en las últimas décadas, donde esta famosa globalización nos lleva también a olvidarnos de la disponibilidad alimentaria de cada uno de los países o de los pueblos, de la cultura alimentaria de cada uno de nosotros y de nuestros pueblos, y entonces nos atraviesa con un modelo único, con un menú único, porque ahora que uno escucha esto de transformarnos en supermercado del mundo, ya nos habían transformado, ¿no?, en la granja mundial para ser consumidores de un supermercado mundial. Y a lo mejor de productos, no seguramente, productos que no nos son propios, de una cultura que no nos son propia y que significa que vamos abandonando esto que está a nuestro alcance. Entonces, cuando decimos y vamos a otros países y vemos en Europa las moras, las tunas, las granadas, que acá se lo comen los loros, entonces decimos, bueno, yo que tengo largos años y que he pasado mi infancia baldeando los patios que se ensuciaban con las moras, ¿verdad? Entonces, uno no es que tenga añoranza, sino que dice, ese tipo de alimentación es la que ahora volvemos a insistir que tenemos que recuperar. Los alimentos frescos, los alimentos naturales, los alimentos que están, que le decimos lo de cercanía. Lo que propendemos es volver a eso y no a esto que le llamamos ahora ultraprocesados, que son los alimentos altamente industrializados, que bueno, con los nuevos cambios que tenemos en el modelo económico, están llenando otra vez las góndolas de los supermercados con envases atractivos, llenos de colores, pero también a los que alimentos que no lo son, sino que son comestibles, pero que nosotros no, sino que hemos adoptado una denominación que son los OGNIS, objetos comestibles no identificados. No sabemos qué comemos. Gracias. Este es el cambio más grande que tenemos. Limber. Me produce una sensación particular en una conversación de este tipo y la rebroto de otro contexto, pero es algo que yo siempre pregunto. A diferencia de la Argentina, las asociaciones de consumidores con peso propio brillan por su ausencia cuando en países tan disímiles como Japón o la India están perfectamente organizados, mueven masivamente a la gente y hasta han logrado a veces sacar del mercado productos inconvenientes. ¿Podríamos pensar que hay una especie de confabulación para que las asociaciones de consumidores no funcionen en la Argentina? Yo creo que hay de todo un poco, porque realmente hay varias asociaciones de consumidores. La que se ha destacado en los últimos meses, que coincidimos, la de la Asociación de Consumidores Libres, que creo que la protagoniza Polino, llamando al paro contra los supermercados o al boicot de los supermercados el 7 de abril y el 10 de mayo, coincidieron en las dos oportunidades con actividades nuestras. Nosotros nos sumamos a ese boicot, pero con alguna reserva que la planteamos en su momento, dijimos, pero ellos no son los responsables de la fijación de precios y de esta tremenda inflación que ha llegado ahora al 43, 46% como se está señalando en estos,
en estos días, sino que es mucho más arriba la cuestión y la falta de regulación y la ausencia total del Estado para tomar en sus manos este problema que está impidiendo el acceso a la alimentación por todos los ciudadanos, no consumidores, sino ciudadanos. Pero son muy débiles, no tienen los medios de difusión en sus manos para poder tener una mayor trascendencia, para poder llegar a toda la ciudadanía, para que nos apropiemos también nosotros de esto que lo consideramos el derecho a la alimentación, que no basta que esté en la Constitución o que esté en todas las leyes, sino que cada uno de nosotros tiene que apropiarse de él como su derecho y lo tiene que defender. En la medida en que nosotros aprendamos a ser ciudadanos de derecho, entonces puede ser que podamos revertir. Pero es como vos decís, no tienen protagonismo o lo es en forma muy débil. Dicen que fue muy exitosa, que tuvo bastante repercusión el boicot. Paulino decía de que él le interesaba el tema del supermercado porque es el que está en directa relación con el consumidor. Está bien el planteo, pero no podemos dejar de señalar que esta economía tremendamente concentrada y transnacionalizada es la responsable fundamental de esta inflación. Estamos charlando con Miriam Gorbán, que es coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, acá en la Facultad de Medicina. Vamos a ir a un corte y después seguimos charlando en una segunda parte con ella. Hace 18 años que desde la FM Freeway pensamos en un proyecto que difundiera desde una radio comunitaria y alternativa la cultura rock del oeste. Para eso pusimos todas nuestras energías en crear una radio sin fines de lucro que difundiera las 24 horas la música de las bandas de rock independientes de nuestros barrios. Hoy nos llegó forzosamente el cambio. Los aumentos en las tarifas de electricidad, sumado a la cancelación de pautas municipales, ponen en riesgo el normal desarrollo de nuestro medio de comunicación. Muchas radios de distintas localidades atraviesan la misma situación. Es por esto que nos vemos obligados a suspender desde las 0 horas y hasta las 6 de la mañana nuestra transmisión por aire. Para poder seguir sintonizándonos en los horarios de apagón forzado, búscanos en www.fmfreeway.org.ar. La comunicación es tu derecho. No dejes que te lo apague. Seguimos en Nexitud, estamos aquí en Barricada TV y estamos charlando con Miriam Gorbán, que es la responsable, la coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, que está en la Facultad de Medicina. Más allá de aumentos de precios y de todo lo que comentábamos antes en el corte, tenemos un problema, digamos, con que lo que están en los supermercados son, justamente lo planteaste vos, alimentos ultraprocesados, que tienen cantidad de químicos para circular, que pueden durar años en una góndola y no perecer. Claro. Digamos, queríamos utilizar una parte de este tiempo para que contaras alternativas productivas de alimentos, esto que hablaste así someramente de la cercanía, de los alimentos frescos. En la cátedra ustedes tienen presencia de gente que participa, que están haciendo algunas experiencias de este tipo. Sí, yo creo que primero tenemos que decir que los alimentos estos que le llamamos los ovnis se caracterizan porque lo que vos dijiste es por su mayor durabilidad, pero fundamentalmente que hacen uso de productos químicos, es decir, de aditivos, de colorantes, saborizantes, que tenga gusto a, no que sea esto, ¿verdad? Esto por un lado, pero por el otro lado, el modelo productivo que en este momento rige con el monocultivo, con las fumigaciones y el paquete tecnológico que garantiza una mayor o menor producción de soja, trae consigo no solamente el tema de la fumigación para la soja, que sería lo que se considera lo más común o que es un problema campesino, sino que esta fumigación se ha extendido a todos los productos
de lo que vendría a ser los productos hortícolas, ¿verdad? Los alimentos que son los alimentos balanceados, que consumen los animales también, ya no son nuestras vacas alimentadas a pasto, sino que son amontonadas como los pollos, como los cerdos, que a su vez traen derivación de otras enfermedades, enfermedades que a su vez los que la producen después inventan las vacunas, los antibióticos, es todo el combo. Entonces nuestra recomendación hace a los productos frescos, como dije, de cercanía, por eso nuestra propuesta es que las grandes ciudades tengan alrededor el cinturón de quintas, de huertas, de granjas, de chacras, pero estamos compitiendo con el negocio inmobiliario. Entonces, en lugar de eso, hemos levantado humedales, hemos levantado chacras para hacer country, barrio cerrado, que luego tienen esta otra consecuencia de lo que se llaman las catástrofes climáticas y tener ciudades enteras bajo el agua, por haber precisamente, de paso, contaminado los arroyos, contaminado el agua de bebida y contaminado los alimentos. La Universidad de La Plata está liderando en este momento el contenido de agrotóxicos en las verduras y en las frutas que consumimos en forma habitual. Entonces, por eso estamos, digamos, haciendo una red. Las investigaciones están, las pruebas están, tanto la Universidad de Córdoba, la Universidad de Rosario, la Universidad de La Plata, nosotros con el grado de nuestra cercanía, digamos, con consumidores, estamos trabajando todos juntos en alertar a la ciudadanía en que este modelo productivo, el modelo productivo en general, que es capitalista, salvaje, nos está matando. Y entonces la mayor incidencia de cáncer, de enfermedades pulmonares, de autismo, de enfermedades oncológicas y hematológicas en el caso de los niños. Y sobre todo ahora se agrega un nuevo componente que es el tema de la obesidad. Entonces, obesidad en la edad escolar, en las zonas fumigadas se está registrando la Cátedra Rosario, que ya ha visto 60 y pico de poblaciones, su estudio epidemiológico, un 40 y un 45% de obesidad y sobrepeso en los niños escolares de esa zona. Similar a los que nosotros, a su vez, en Villa Cildañez, en las escuelas de esta gran ciudad, también estamos registrando. Entonces, hay una serie de factores que no solo son de decisión individual. Entonces, está la publicidad que nos inunda, que no nos vende en absoluto un alimento sano, sino que la publicidad, con el problema dirigido y orientado hacia la mayor ganancia, nos vende cada vez más azúcar, cada vez más productos que a su vez, como el jarabe de maíz de alta fructosa, que es un azúcar, el exceso de azúcar, de grasa, de sal, está en toda la publicidad que está dirigida en especial en todos los medios a los niños, para que ellos desde el vamos, digamos, vayan adoptando una cultura alimentaria diferente a la que fueron la de sus antecesores. Entonces eso implica no solamente que vos a nivel individual tenés que resolver algunos problemas, sino que exige políticas públicas. Y es más, está comprobándose ahora ya que hay algunos agroquímicos, agrotóxicos que le llamamos nosotros, que están influenciando en el índice de masa corporal y en el tejido adiposo. Así que a eso le sumamos la vida sedentaria, a eso la dificultad. Ya no jugamos a la pelota en la esquina del barrio, ni jugamos a la bolita, ni a la rayuela histórica que dio motivo a lo que dijera Cortázar desde Banfield, de donde yo estoy. Hay algo que a mí me preocupa, es que hay mucho conocimiento almacenado sobre los pros y los contras. La gente no tiene muy en claro que lo que va y elige a llevar a su casa después de comprarlo en el supermercado ha sido preseleccionado por intereses comerciales muy concretos, es decir, elige entre cosas que ya fueron preseleccionadas, pero al mismo tiempo la gente no tiene en claro que comer no es lo mismo que nutrirse. Comer uno se puede recontrallenar, pero eso no quiere decir que sea nutritivo, y sabemos que no lo es.
En el área estudiantil, yo no sé si existe, si se consideró o si va a considerarse, ¿no sería apropiado de manera muy económica editar cartillas de orientación sobre que esto lo hacen a veces algunas organizaciones no gubernamentales, como el caso más obvio es el de Greenpeace, porque trabaja de eso, pero de buscar que la escuela, que tiene contacto directo con los padres y fundamentalmente con las mamás, que son las que hacen las compras y van a cocinar, tengan en claro de que hay ciertas cosas que no convendría llevar a casa, porque ahí hay un poder de decisión que está totalmente cooptado. El poder de decisión de cómo nos alimentamos está también supeditado a lo que es la granja mundial. Ellos son los que determinan generalmente nuestro... Y el tema que vos planteas, que es muy importante, que es la alimentación del escolar, hay una disputa en el tema de los comedores escolares. Ellos son los que tendrían que llevar este mensaje. Nosotros como profesionales hemos hecho consensos en todo el país, hemos planteado las recomendaciones, pero también está manejado por los intereses estos transnacionales, a tal punto que acá en la ciudad de Buenos Aires hubo un conflicto de intereses hace poquito tiempo, porque cuando quisieron evaluar el programa de alimentación escolar en esta ciudad, metió la pata algo que se llama ILSI y que no es nada más y nada menos que el compendio de las transnacionales responsable de los problemas alimentarios que nosotros estamos teniendo en este momento. Porque ahí está Monsanto, ahí está McDonald's, ahí está Coca-Cola, ahí están todos los que nos mal alimentan. Nos hacen el menú. Exactamente, son los que nos hacen el menú, exactamente, son los que hacen el menú. ¿Hay alternativas? O sea, claro, hay gente que está haciendo estas cartillas, sí, hay grupos que lo están no haciendo. Solamente cartillas, en la práctica, a partir del 2001, no, venimos de antes, pero a partir del 2001, con la crisis del 2001, apareció lo que empezaron, en forma débil, pero pisando fuerte las ferias de productores, el productor al consumidor. Nacieron en Misiones, en Corrientes, hoy las tenemos desparramadas en todo el país, para hacer este diálogo directo entre el productor y el consumidor. Y al mismo tiempo estamos, el caso del trabajo en la soberanía, yo vengo trabajando con esto desde que apareció el concepto desde el 96 en la Cumbre Mundial de la Alimentación. De entonces ahora, la cátedra nuestra nace en el 2013, pero la primera fue la de La Plata. Hoy ya somos 18, todas en universidades públicas, que estamos batallando por este tema del diálogo de los saberes, yendo a campo, trabajando con consumidores. Y al interior de la academia. Pero por supuesto, pero por favor, no nos olvidemos que absolutamente no es casual el hecho que nosotros estemos en medicina y abrimos la puerta, casi diría patadas. La última actividad del 7 de abril, el año pasado, lo que sí nos ha acompañado mucho el decano, rodeamos la Facultad de Medicina con los productores agroecológicos, porque la alternativa es la agroecología, es la que va a enfriar el planeta realmente. Entonces rodeamos con estos productores y los muchachos cortaron el tránsito con la consigna y la bandera coma sano, seguro y soberano. Entonces este año cuando fuimos a hacer la actividad otra vez del 7 de abril a pedir los permisos, lo primero que nos dijo el decano, nos van a poner otra vez, ¿no? A los productores. Claro, esto ya empieza a hacer que la gente está ya reclamando, el ciudadano común empieza a ver esto y empieza a tener, en este momento si quisiéramos todos ponernos de acuerdo no alcanzaría esta demanda para la oferta que tenemos, pero que se está multiplicando. En medio de dificultades agravadas en el último periodo, por el costo de la energía, por el costo de la tierra, por el costo del transporte, entonces también está recargando mucho los precios, ¿no? No por casualidad comemos un ají, un morrón a 140 pesos. Bueno, se nos acabó el tiempo, como siempre pasa con la gente interesante, nos queda muy poco tiempo. Miriam Gorbán, que es la coordinadora de la Cátedra Libre de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, que acaba de estar con nosotros. Gracias, Miriam, por estar. El martes 18 de 18 a 20, este martes 9 los invitamos. Vamos a hacer un brindis colectivo a la canasta y invitamos a la gente experta en el tema de obesidad. Va a venir el doctor Julio Montero y la presidenta de la Federación de Graduados en Nutrición para explicarnos estas cosas
que yo rápidamente estoy diciendo. Gracias por venir. Gracias, muchas y gracias. Estamos en Nexitud, estamos en Barricada TV y seguimos adelante, que hay más invitados. Nos vemos. En los últimos meses, las empresas concesionarias de servicios públicos avaladas por el Gobierno Nacional aumentaron sus tarifas para usuarios particulares entre 400 y 600%, mientras que para los comercios los aumentos fueron de 1.000 hasta 1.400%. ¿Qué cambió con el aumento de tarifas? Si vos antes, por ejemplo, pagabas 90 pesos de luz bimestral, hoy podés pagar 250 pesos mensuales. Seguramente tuviste que dejar de hacer algunas de las cosas que te gustaban. Pero esto no solo te afecta a vos. ¿Sabes a quiénes más afecta este aumento? Por ejemplo, ¿qué pasa con un club de barrio si no puede pagar las tarifas con aumento? Si el club de barrio antes pagaba 1.000 pesos mensuales por luz, hoy tiene una factura de 10.000 pesos que no puede afrontar y debe considerar cerrar sus puertas. El resultado son menos actividades recreativas para el barrio. Esto se puede frenar. Unidos podemos exigir el corte con los aumentos. ¿Te enteraste que hay una campaña nacional contra el tarifazo que defiende los derechos de todos los usuarios? Para saber más sobre esta campaña, solo tenés que ingresar a nuestra web. Ahí te contamos cómo comenzó y cómo podés sumarte a la presentación de un recurso de amparo que nos incluye a todos. Defendamos nuestros derechos, que son los de todos. Estamos con Marie-Monique Robin, documentalista, autora de material de lucha. No decimos documental porque el documental tiene una idea de cosa pasiva para turistas. En este caso es de lucha porque está tratando de poner en órbita una conversación que la prensa comercial omite. Por lo tanto, Marie-Monique, sabemos que estás presentando una película en el Finca y quisiéramos saber por qué se llama Crecimiento Sagrado. Porque bueno, yo hice muchos documentales y libros también, ¿no?, sobre el modelo agroindustrial. He mostrado cómo acaba con los suelos, enferma a la gente, o destruye el medio ambiente. Y bueno, me dije que este modelo no cae del cielo, ¿no? Hace parte de un sistema económico mucho más amplio, que es el productivismo, basado en el crecimiento limitado de la producción y del consumo, que bueno, es el paradigma económico que domina actualmente. Y yo me dije, bueno, ¿cómo podemos seguir con un modelo así de producción y consumo ilimitado, sabiendo que los recursos del planeta son limitados y también la capacidad de este planeta de absorber desechos que provocamos también esta capacidad es limitada? Y uno de los mayores desechos que producimos hoy en día son las emisiones de gas con efecto invernadero que provoca el cambio climático. Entonces, y hay mucha gente que ahora también dice que el crecimiento económico no es la solución para acabar con la pobreza, para acabar con el desempleo, como se suele decir, pero que también es el problema, que hay que buscar otro concepto económico en el siglo XXI, donde tantos desafíos hay, nuevos, si comparas con el siglo XX, ¿no? El cambio climático, la extinción de la biodiversidad, las contaminaciones, etc. Entonces, este documental habla de esto, es un libro también, y también demuestra que hay mucha gente que lo... que la buena noticia. Interesante ver cómo los ciudadanos a veces, no a veces, muchos son más, ¿cómo te voy a decir?, lúcidos que los políticos.
Ahora bien, la palabra sagrado ha estado reservada a lo largo de la historia para los pueblos originarios, para las religiones y la vida espiritual. Y en un mundo donde la ofensiva de las corporaciones es tan fuerte, no se corre el riesgo de aliviar el desafío, esa es la palabra, el desafío dándole una diferencia con las otras tendencias espirituales que hay en el mundo. No, sacar el sacro santo, ¿no? El sacro paso significa que el sacro santo es esta. En Francia, por ejemplo, nuestro gobierno francés siempre dice que vuelva al crecimiento, que vuelva al crecimiento, es como, ¿saben? Bueno, y es una obsesión, ¿no? Tiene que volver al crecimiento económico, que se devuelve. Bueno, es así, increíble, es una obsesión. El documental empieza así, se ve como durante 50 años los líderes de los gobiernos, no solamente los occidentales, siempre dirá, el crecimiento, es como una oración, ¿no? Tremenda que hacen, una obsesión, y por eso sacro santo, ¿no? Es un poco humorístico, decirlo así. Ah, ahora entiendo, pero ocurre que tenemos en el presente un capitalismo verde que enarbola ahora los objetivos verdes para disimular que su finalidad destructiva continúa igual como siempre. Bueno, la alternativa al crecimiento económico tampoco es un crecimiento verde, porque el crecimiento verde sigue siendo un crecimiento. Entonces, lo que se ve en el documental es que hay que salir de esto. No podemos seguir gastando así los recursos naturales porque, además, nuestra responsabilidad también es en frente de las futuras generaciones, porque si no van a quedar sin nada, ¿no? Entonces, el nuevo concepto económico es buscar resiliencia, es ver cómo podemos organizarnos en las comunidades, en los territorios, ¿no? Para enfrentar los desafíos que vienen, ¿no? Es también compartir más. Es también no gastar tanto, eso significa, por ejemplo, que los, en un mundo ideal de la sociedad post-crecimiento, como se llama en el documental, sería una sociedad donde, bueno, digamos, un productor de móviles, de teléfonos móviles, no puede ponerlos en los mercados si no se pueden reparar y utilizar durante 30 años, y que si no lo hacen es un crimen. Tienen contra los ecosistemas. Entonces, y también hay que decir una, otra cosa que es muy importante, que lo vivo, que pueda hacer, si lo que yo viaje mucho en muchos países donde hay alternativas que llevadas a cabo por comunidades y buenas iniciativas, que la gente que hace esto se siente mucho más feliz. Eso es muy importante. Porque cambiar el sistema no es un sacrificio. El mayor sacrificio que vamos a enfrentar es que si no cambiamos el sistema, estamos marchando hacia el derrumbe global, ¿no? Entonces, cambiar el sistema no es un sacrificio, más bien es una mejora para a nivel individual y colectivo. Tras ver tu película El Mundo Según Monsanto, surge la importancia de resaltar si acaso las comunidades deberían también realizar una transformación, por ejemplo, con metas de solidaridad y economía. ¿Te parece que ese sería el camino para la gente común? Bueno, en el documental se ve como la transición que necesitamos, queremos evitar este derrumbe masivo global, eso pasa por la relocalización y la producción de los alimentos de manera autónoma, es decir, es sin carbono, es decir, produciendo localmente los alimentos de manera orgánica, eso significa sin dependencia a las energías fósiles, etc. Relocalizar también la producción de energía, y entonces es todo lo que se está haciendo hoy en día. Y para Argentina eso significa salir del modelo sojero, que es un desastre. Yo llevo años estudiando ese modelo. En 2005 realicé el primer documental sobre esto, que estaba pasando en este país. 11 años después, lo que ya decía en 2005,
Yo estuve filmando en la provincia de Entre Ríos, porque se hace un documental sobre cosas, pero es impresionante ver cómo no hay vacas en la pampa ya, ahora están en el feedlot. Las vacas no están en la pampa porque hay soja transgénica fumigada con uno de los venenos más tóxicos que se ha producido en la historia industrial. Impresionante, ¿no? Como el país perdió la soberanía alimentaria, como la carne que se está comiendo hoy es muy mala calidad, porque viene de esos feedlots que yo filmé en esta carretera que no había años atrás, ¿no? Entonces, este proceso es muy típico de lo que se pasa a nivel global, ¿no? De la financiarización de la economía, de la transformación de todo en commodities, como se dice en inglés, ¿no? Son productos que se venden, y eso, el resultado es terrible para los seres humanos. Para estos seres humanos que nos están escuchando, ¿quedaría algún mensaje de esperanza con toda la ofensiva que está actualmente aplicando los estudios en la campaña? Bueno, sí, lo que se ve en el documental, ¿no? Entonces, buscar cómo se pueden apoyar iniciativas locales para retomar el control de lo que se come. Bueno, apoyar iniciativas de cultura orgánica, local, eso es un movimiento mundial. Y para empezar está bien, porque así permite reunir a la gente, ver cómo se organiza, organizarse localmente para salir de esta, de ese sistema muy desastroso. Muchas gracias. Hubo una vez un poeta argentino llamado Aldo Pellegrini, a quien le debemos la introducción del surrealismo entre nosotros, que en uno de sus manifiestos dijo textualmente que la poesía es aquello que le cierra la puerta a los imbéciles. Hay muchos poetas que trabajamos en esa latitud, hay otros que no trabajan en una posición tan de ruptura, pero que también son quebradores de solemnidad. Hoy hemos invitado a Luis Aranowski porque transita algunas de esas avenidas, tiene un camino recorrido polifacético porque lo hemos visto en libros, lo hemos visto en performances, lo hemos visto en cine, lo hemos visto cocinando. En fin, Luis, bienvenido a Nexitud, estamos en el nexo, en la conspiración. Vos sabés que etimológicamente conspirar es respirar juntos. Y estamos tratando de respirar juntos y de salir de la monotonía. ¿Cómo entras en este mundo de la transgresión? Creo que desde que soy argentino y desde que nací en este cosmos universo, ¿no? La transgresión me llevó a mí a lugares de conocimiento interno y a lugares de ruptura que tienen que ver con buscar nuevos caminos rompiendo el arte permanentemente. No por el hecho de romper las estructuras, porque se me cantó así, ¿no? Sino porque uno va encontrando a través de la vida diferentes propuestas donde tiene nuevos caminos que preparar para lo que va viniendo, no solo en un lugar de conciencia ciudad, conciencia cultura, ciudad país, sino en uno mismo y con lo que lo rodea, básicamente. En vez de hacerte una biografía tradicional, ¿dónde nació, con quién se juntaba y todo ese tipo de cosas? No, quiero saber, ¿qué está apasionándote ahora? Me apasiona la poesía por sobre todas las cosas. Me apasiona la música clásica porque hace 15 años que me dedico a grabar permanentemente, a hacer un relevamiento vivo de la mayoría de orquestas existentes en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, los grandes conciertos en la Facultad de Derecho, que también es algo que no está tomado desde los medios. Muy poca gente sabe que existen cuando van más de 1000 personas por sábado a ver los grandes conciertos, donde se generan semilleros importantísimos de cultura dentro de esa actividad y de jóvenes músicos
que tienen la posibilidad de abrirse, ir al mundo y rescatar otras músicas posibles, desde lo contemporáneo, lo lírico, hasta lo sinfónico. Me apasiona el rock porque hago rock también desde hace 30 años, me apasiona el teatro, me apasiona la comicidad, me apasiona el mundo de la cultura, en el sentido de la cultura que tiene que ver con esa cosa de lo creativo, del estar en movimiento constante, en una ciudad a veces vapuleada por el sistema, donde no convienen, post-Cromañón, existencias de nuevos semilleros creativos y donde todo está extremadamente mediatizado, mediático y mediocre, ¿no? En un sentido. No soy quién yo para decir que lo otro es mediocre, pero bueno, creo que pasa eso, hay algo muy chato. ¿Y cuál ha sido tu experiencia radial en La Tribu? Bueno, La Tribu, fui parte 14 años del colectivo La Tribu como conductor de un programa con mi socio Ezequiel Ábalos, que bien conocerás. Estás acá con nosotros. Bueno, genial. Tenemos con él ya como un matrimonio, digamos. Nos conocimos muchísimos años, pero hicimos 14 años un programa de rock llamado Argentilandia, donde han pasado la mayoría de las bandas existentes que antes nadie conocía y que después tomaron trascendencia en ese aspecto cultural de la ciudad y del país, ¿no? Un montón de bandas. También en La Tribu fui parte técnica en el sentido de haber creado dos discos, uno que se llama Fuga, que tenía todo un concepto de grabar en los ambientes propios de la casa, nuestra casa, una radio con parlantes, La Tribu, un lugar genial donde llamamos a un montón de músicos y grabábamos en los ambientes propios del lugar, rompiendo este esquema de que a veces tenés que grabar la música en grandes estudios. Por supuesto, al tener el conocimiento hay que tener la tecnología y el armamento adecuado para hacerlo, y lo hemos logrado. Sacamos un disco fabuloso, libro, un libro-disco con pensamiento, con filosofía, con conciencia, con un montón de cosas que tienen que ver con todo lo que se ha estado hablando desde que comenzó este programa y que tiene que ver también mucho con tu manera, ¿no? De todo lo que vos proponés desde aquella revista Mutantia, desde tantas cosas. Hubo una experiencia en los años 70, no sé si estás familiarizado con ella, que se llamó La Pesada del Rock, donde me hiciste acordar cuando decías de grabar en los distintos ambientes. Bueno, se grababa al principio en los estudios de Fonalex, que era un estudio profesional, pero salieron a explorar la reverberancia y la sonoridad que había en los pasillos, en los baños, y se grababa, y hubo discos que se grabaron en ese contexto. ¿Vos decís que esto es medio emparentado con aquello? Sí, totalmente. No desde la reverberancia, sino lo tomamos de un concepto experimental. O sea, tenemos una casa, tenemos una radio, buscamos otra música, en este caso músicas con conceptos acústicos. Por ejemplo, una banda que se llama Chancho a Cuerda, utilizando máquinas de escribir, agua, también elementos sintetizados, pasando por teclados y buscando todos esos ambientes, ¿sí? El ambiente propio donde vos podés microfonear y tomar esas sonoridades, pero con calidad profesional. Tal vez no tiene que ver con el rock, donde tenés que usar una cantidad de compresiones, porque a veces el rock no es tan fácil como la gente cree, ¿no? Ese es otro tipo. Hablamos acá de una música más acústica, de una música desde otros lugares. ¿No? Yo te veo con un par de cosas en la mano. Una es un libro tuyo, vamos a dejar para la segunda parte la poesía. Me interesa saber por qué andas con una película. Ah, porque esta película, bueno, es una película que siempre llevo a mano para regalar, que van quedando pocas. Es una película que se transformó de culto, se llama Diablo, es la primera película que hizo Nicanor Loretti, que ahora acaba de sacar Kryptonita. Diablo es una película que hicimos con Sergio Bori, Juan Palomino, Cato Kirill, que era alguien, un luchador de 100% lucha. Una película bizarra que toma, que da nuevas propuestas al cine de género argentino, que estaba bastante oculto y puesto en lugares de alternatividad. Esta película rompió esos esquemas porque tiene, bueno, desde mi punto de vista, más allá de que estoy como actor, excelentes actuaciones. La propuesta es un cine a lo Guy Ritchie, a lo Tarantino. Eso me causó mucha curiosidad, una combinación de... Claro, una combinación también de bizarreadas, ¿no? Pero es una película muy divertida, bastante violenta, porque es cine de género, hay sangre, hay acción, hay cosas divertidas. Y particularmente la llevo porque me ha encantado a componer el personaje. Estar en cine no es algo fácil, en el sentido de, primero, desde la producción, como...
como tener producciones permanentes. Vivimos en una Argentina vapuleada en ese aspecto donde hay poco trabajo, ¿no? Entonces uno puede de a poco ir entrenándose en eso. Esta película a mí me dio esa posibilidad increíble de poder generar un personaje rápidamente y ponerlo en práctica, ponerlo en esa acción. Y eso es lo que me gustó de esta película, por eso me gusta esta película, ¿no? ¿Eso significa que hay nuevos proyectos en el camino? Ahora estoy en una película que se llama... me viene... porque es de mi amigo Javier Dimén, La memoria del muerto, que hizo La memoria del muerto, ¿no? El eslabón podrido, que se presentó en Work in Progress en Cannes, se presentó en el Festival de Estigues en Cataluña, con un éxito increíble. La protagoniza Marilu Marín y Luis Sembroski, estoy yo también, soy parte de la película, Paula Brasca. Es una película costumbrista y de género que te muestra la vida en un pueblo, pero que se va deformando, ¿no? Y estuvo un mes en el cine Gaumont, y es increíble la gran capacidad de producción existente en el cine, y sobre todo en el cine de género, y que se dio a partir de una política cultural también, ¿no? Que se están viniendo a menos. Luis, yo, como has traído tu libro de poesía, te voy a invitar que en nuestra segunda parte nos hagas conectarnos con ella. Sé que podés recitar sin el libro, pero lo dejamos en suspenso, ¿sí? Bueno. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Estamos en Nexitud con Luis Aranowski, quien nos ha venido escuchando desde el principio, ya más o menos tiene idea del personaje. Pero de lo que no tiene ni idea es de su trayectoria a través del mundo que se dio por llamar alternativo o paracultural y que lo tuvo como protagonista importante, central. Y nos gustaría que nos hicieras un pequeño raconto, digo pequeño porque podrías hablar durante varios días, porque la galería que había de figuras era infinita y muy bizarra. ¿En qué consistió esa experiencia? Bueno, creo que el paracultural también, vos hablabas antes de rupturas y rompe con... De transgresión. Claro, de rupturas y transgresiones, ¿no? Sí, de transgresión. El paracultural fue transgresor. Rompió con ciertos esquemas que tenían que ver con la teatralidad. De hecho, el paracultural viene de la escuela de Ángel Lizondo. Ángel Lizondo es un mimo argentino, vos lo conocerás muy bien. Veteranísimo. Claro, ya de la época del Ditela viene Ángel, imagínate. Yo, bueno, estudié con él, como después terminé estudiando con Norman Brisky años. Con Norman terminamos haciendo una cooperativa, un teatro, armamos Calibán, etcétera, de cosas. Hay mucho. Lo mío es casi como un prontuario, de alguna manera, en ese momento. Pero digo, el paracultural fue una experiencia maravillosa y que tiene que ver con la experiencia de los años 80, donde, bueno, tenías ese lugar que era el Teatro de la Cortada, la policía caía permanentemente para echarnos. Lugares que tenían que ver con la verdadera transgresión, como también lo tuvo que ver Cemento, como también lo tuvo que ver el Einstein o Die Schule, o tantos lugares que había para la producción creativa
en una ciudad ávida, posproceso militar, de romper esquemas, de necesidad creativa y de necesidad de nuevas producciones, y donde todo era una gran verdad, ¿no? No estaba todo como puesto en un envase, como hablaban hace un rato, en el supermercado. Esto es lo que tenés que ver porque tiene tal color, o esta es la obra que vas a tener que ver, no. La gente investigaba, la gente producía, y la gente estaba ávida de ver las cosas. Entonces creo que el paracultural marcó tendencias con Batato, con Urdapilleta, con las gambas al ajillo, con Humberto Tortonese, que después él se hizo un poco más mediático en esos aspectos. Todos también pasamos por los medios. Yo fui el rebelde, ¿no? Digamos, me acerqué a los medios, me alejé de los medios. Es bueno, es saludable. Sí. Quiero saber cómo te acercaste y si te llegaste a alejar de la poesía. De la poesía no me alejé nunca. Escribo desde que tengo 6 años aproximadamente. Ya a los 6 años tenía un librito donde me iba solo a la plaza. Yo era un chico de barrio y de calle. Estaba en la calle, terminaba la escuela donde no aprendía nada y me iba a aprender en el mundo de la ciudad, digamos, ¿no? La poesía nunca la dejé. Y me acerqué a los medios porque, bueno, porque siempre me gustaron las cámaras, me gustó la televisión. Terminé siendo parte del elenco de Marcelo Tinelli en una época, pero comencé en los 90 siendo parte de los nuevos cómicos anteriores al Gordo Casero y a Capusotto, pero ya veníamos todos de la misma línea, que era en lo que era América TV o América 2, que estaba manejada en ese momento por Cenderelli. Que Cenderelli era un gran director también de cine y de televisión, Roberto Cenderelli. Me llevó Claudio Villarruel ahí, habíamos creado un programa que llamaba Crema Americana. Y éramos los primeros cómicos que salíamos a experimentar con las cámaras sin ningún tipo de nada, no teníamos producción alguna, nos inventábamos nosotros lo que teníamos. Un pequeño sueldo, un gran espacio y un gran lugar para crear. Y eso fue lo que creamos, que fueron los Triciclos Clos, que también fue una banda de rock que tocábamos en todos los lugares habidos y por haber, pero que también teníamos un programa en la Rock and Pop, y que hacíamos televisión, que hacíamos teatro en las calles, y que hacíamos performance, que hacíamos performance en todos los boliches existentes en la ciudad, Palladio, New York City, Trams, toda la provincia, de los primeros performers, ¿viste? Es muy largo, pero te digo que... No, pero me sugiere una pregunta. ¿Qué práctica o qué técnica o qué método aplican o aplicás ahora en los proyectos venideros? ¿Es algo preconcebido o vas a descubrir la situación in situ cuando te encontrás en el medio del baile? Me encanta concebir in situ, como vos decís bien, las cosas. Me gusta la experimentación y la improvisación permanente. ¿Que es invención espontánea? Sí, también no, puede haber una estructura. Hay una estructura que te la da la experiencia, pero la definición surge en el momento donde vos decidís apretar acá y no allá. Sí, me gusta la absoluta espontaneidad en radio, en televisión. Bueno, si tenés un guión, tenés que usar el guión, ¿no? Tenés que tener un guionista genial. Sí, bueno, también fui guionista durante 2 años para Tiz Sport. Creé un programa que se llamaba Club Social y Deportivo porque armé todo el equipo. Lo llevé a Daniel Arao, llevé a amigos guionistas y con ellos armamos todo un mundo de comedia que era un programa de 20 minutos, la única comedia existente en la televisión argentina de cable. No hubo más una comedia, de ahí derivó Mar de Fondo. Y como guionista también sufrí, porque los mismos actores me deformaban los guiones, ¿viste? Pero eso está bueno también, así que vamos para donde diga. Bueno, poesía. Tengo un poema que habla de esta Argentina y que lo escribí ya en el 2001 y que dice: no me matarán el azul beso y nunca, nunca dejaré mi estela. Y voy a estar abierto de panes y banderas, abrazos verdaderos, montones de veredas. Entonces, cavaré un túnel de luz hacia esa estrella. El camino de la tierra será entero. No me matarán el azul beso, ni las manos de la lucha aún en la espera, ni los bellos pensamientos a pesar de la marea. Voy a resurgir y en tu escollera lavaré el fusil de mis esquelas, convertiré en oro las mentiras y vibraré por siempre hacia el albor, donde me espera el hada, una nueva era, Argentina. Es un poema medio clásico, ¿viste? Señoras y señores, Luis Aronofsky, Nexitud en Barricada TV. Barricada TV, muchas gracias.
Ya salió el nuevo número de revista.